Milan Alexander es un chiquito de tan solo 4 años que está esperando también el milagro de una donación. Es el siguiente en la lista de espera y nuestro compañero Natanael Cáceres estuvo acompañando la historia de esta hermosa familia. Nata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, compañeros, muchas gracias. El saludo cordial también para todos los televidentes. Por eso llegamos aquí hasta el barrio San Rafael, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, para hablar con Andrea Ovelar, quien es la mamá de Milan Alexander, este hermoso niño que está en la lista de espera de un donante de corazón desde hace más de un año. Antes que nada, muy buenos días. Es un momento clave realmente el de ahora, porque se habla mucho de lo que fue Anita, que también estaba en la lista de espera, consiguió, apareció ese donante, y es un momento para recordar también que hay muchos más niños que están aguardando esa esperanza de vida. Sí, así mismo es. Nosotros, por ejemplo, nosotros seguimos, como se dice, como también Anita y eso dijeron, el que sigue es Milan. Y queremos hacer campaña, una campaña de concientización para que la gente entienda que sí es bueno donar, ¿verdad? Lo bueno de la donación de órganos. Y hoy por hoy está estable, está bien, pero en cualquier momento puede llegar a decaer. En cualquier momento puede llegar a decaer. Él de momento está con una medicación, está contigo, están aquí en la casa de los papis, con los abuelos también. Sí, él está acá con nosotros y él está medicado, o sea, tiene como 5 medicamentos que toma por día. Sí. ¿Cada cuánto van a consultar para hacerle el chequeo? Y hace poco era cada 15, ahora es cada un mes. Tenemos control cada un mes. Bueno, con cada caso que sale de la aparición de un donante, de que un niño recibe el órgano que está esperando, es como que ustedes también va aumentando esa esperanza de que llegue también el momento para la familia. Sí, la verdad que sí. En el primer momento, cuando Nayara consiguió, nosotros también nos dio todo la piel de gallina, como se dice, porque en cualquier momento puede llegar a ser nuestro turno. Y después llegó el turno de Anita, que fue hace poco, y ahora ella está de alta, una campeona también. Y entonces es que tenemos una fe muy grande también, que en cualquier momento nos va a llegar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces en cualquier momento nos puede llegar a nosotros también. Milan es consciente de esto, él sabe de la situación. Sí. Él es consciente porque él mismo dice que su corazón no anda, pero él no quiere cambiar. Él se quiere quedar con su corazón así, en su inocencia. Él no quiere cambiarse porque ese es su corazón y él no quiere. Pero a él lo que le caracteriza es esa hermosa sonrisa que tiene, así como pueden ver, ¿verdad?, en las fotos. Él es un niño muy, muy sonriente. Muy valiente, es un campeón con la letra mayúscula, como se dice, porque muchas cosas ya aguantó también. Y bueno, y más que nada aprovechar también este momento que se habla de la importancia de donar los órganos para dejar ese mensaje también a todos los televidentes. Uno nunca sabe, duele mucho perderle a un familiar, pero una vez que se da también esa pérdida puede dar esperanza de vida a las demás personas que están aguardando. Sí, así mismo es, yo entiendo ese dolor. Ese inmenso dolor que tienen, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que sean conscientes de que si pueden ser donador, que donen, porque los órganos no van al cielo, y que sean donantes, que donar órganos salva vida. Y eso podemos ver, podemos decir que es cierto, porque tenemos dos claros ejemplo, que son Anita, Nayara, y ahora, por ejemplo, el señor Don Luis también, que recibió hace poquito también un corazón. Y entonces es bueno ser donante, es bueno donar órganos. Bueno, Andrea, mucha fuerza para vos, para toda la familia, para Milan le deseamos también lo mejor. Y bueno, esperemos que la próxima vez que vengamos también a tu casa a hablar contigo, ya sea cuando Milan reciba el corazón que tanto está esperando y esté con el alta médica. Ay, sí, ojalá que así sea. Y como te digo, el tiempo de Dios es perfecto, y ese momento en cualquier momento llegará.
Esperemos que así sea. Y bueno, compañeros, recapitular un poquito, ¿verdad? Esta historia, hay todavía niños que están en la lista de espera, así que seguimos trabajando para dejar el mensaje de que donar órganos es dar esperanza de vida a aquellos niños y personas y adultos que están aguardando en una lista de espera. Es todo por ahora, volvemos con ustedes. Gracias, Nata. Estamos seguros que Milan se va a unir a esa lista de niños trasplantados ya de este 2022. Gracias por este contacto.